En general, en la zona se dan, sobre todo la periurbana, se dan productores que son de baja escala, pequeños productores, algunos de traspatio que se llama, de bajo número de animales, y por ahí más, si uno se aleja más a las zonas rurales, más del cordón de la Ruta 6, empieza a cambiar levemente la escala. Y tal vez tenés productores con más espacio y con algún número más de animales, pero en general se trata de productores de a campo, con instalaciones en muchos casos básicas y con agregado de algunas tecnologías que se vienen incorporando y trabajando desde INTA, desde los ILIPAF, de la región pampeana, que también viene trabajando con nosotros en proponer tecnologías para apropiadas, laburadas con los productos, trabajadas con los productos. Genial, además, muchas de las cosas son las que cotidianamente vemos y que tal vez llevarlas a una escala de trabajo concreto o pensar de organizarlas y plantearlas en el terreno está muy interesante. Las problemáticas se ven y es el trabajo cotidiano de estar ahí acompañando a los productores y viendo qué se puede plantear y trabajar en conjunto, porque muchas veces hay una gran diversidad de productores y de manera de producir y de pensar, a la cual hay que adecuarse como técnico, porque acá no podemos bajar con una receta única, sino que hay que se busca la vuelta, y por eso también está bueno esto de los grupos interdisciplinarios de trabajo, mismo los grupos cambio rural, con un apoyo de un técnico que esté más a la par de esos grupos y acompañando procesos, digamos. Que además no van solo en la producción, sino comercialización, valor agregado, qué sé yo, hay muchas cosas para trabajar. Del punto de vista de que ya se genere un feedback, un ida y vuelta de trabajo y que algunas de las propuestas que se plantean desde el área técnica se asimilen y se presenten, ya es una ganancia, digamos, para los productores. Y después también lo que aprendemos nosotros, digamos, porque como ya te digo, hay tanta diversidad que del lado de los técnicos también se aprende mucho y eso se puede volcar y replicar en otras granjas. Lo mismo, qué sé yo, hasta te puedo hablar de asociativismo o que se generen, por decir un ejemplo, plantas de alimento comunitaria para mejorar lo que es alimentación, cosas que se vienen trabajando en distintos grupos y que han servido a que hoy hayan mejorado mucho las producciones. Hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por mejorar, pero ha cambiado también mucho.